Caminando por TC Televisión me encontré a la negra que tiene el tumbao en calle 7, porque sí que has causado una revolución tremenda, Jenny, ya dejándonos de bromas y de todos bailes. ¿Qué pasó ayer con Tiburón? ¿Qué opinas sobre sus declaraciones? Que dijo, si quieres, ándate a Colombia. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende para nada que Tiburón piense de esa manera, porque es lo que él me ha enseñado. Y desde que llegamos aquí estamos claros en que él tiene que luchar por lo suyo, yo por lo mío. Entrenamos juntos, dormimos juntos, tenemos una hija juntas, comemos juntos. Pero el tema ya de la competencia, estamos en equipos diferentes y él tiene que luchar por lo de él y yo igual por lo mío. Y es algo que hace parte de la disciplina de nosotros y que él me ha enseñado. Yo sé que él le vale un gorro si me voy a Colombia o no, porque luego me va a decir, culpa tuya, tú te dejaste sacar. Así como yo le diría a él, culpa tuya, tú te dejaste sacar. Si uno de los dos se tiene que ir primero que el otro para Colombia, nosotros somos adultos, entendemos claramente que esto hace parte de la competencia y este es nuestro trabajo y nosotros como eso lo consideramos y como pareja lo tenemos claro. ¿Pero no será que ustedes están armando alguna estrategia por ahí, demostrando que pelean y esas cosas para que los chicos del equipo amarillo y del equipo rojo no piensen que están haciendo como un clan por ahí? El dúo de la historia, el dúo, la pareja campeona de Calle 7. Pues realmente eso es lo que le ha pasado a Martín en los otros realities en que hemos estado. Por tener una estrategia y por estar con el tema de la estrategia, terminamos embarrando. Pienso que eso de la pareja estratégica están atinando por el lado que no es. Obsérvennos bien por otro lado. Observemos bien por otra parte, porque yo nunca me le he acercado a Tiburón a decirle, ay, por favor, pierde esta prueba o no esté 100% para beneficiarme a mí. ¿Será que estás hablando de otra pareja por ahí de Calle 7? No sé, averígualo, Méndez. Ya escuchamos lo que nos dijo Jenny, ya vamos a averiguar si es que hay otra pareja en Calle 7 que está haciendo el dúo de la historia porque quieren ser campeones. Soy Nicole Córdoba, reportera del Dual. Un beso inmenso.